El primer mandatario expresó que esta es una respuesta a la necesidad e incertidumbre que cada año enfrentaban los padres cuando tenían que hacer las compras de los útiles escolares de sus hijos. Por primera vez en la historia le estamos diciendo a esos padres, no vas a tener que sacar dinero de tu presupuesto que ya estaba dispuesto para otros temas familiares. Y el gobierno te va a dar 1,000 pesos por cada niño que vaya a la escuela para que puedas comprar esas herramientas, utensilios que son necesarios para que nuestros niños y niñas empiecen este año escolar de la mejor manera. El principal de la cartera de educación afirmó que alrededor de 1,050,000 hogares serán beneficiados con este bono y que el mismo será entregado por cada niño inscrito en las escuelas públicas y que este es un gran esfuerzo que realiza el gobierno. Cuya finalidad esencial es garantizar que los niños asistan a las escuelas, que los niños sean dotados de los materiales y equipos que les puedan faltar para ir a la escuela en mejores condiciones. Y obvio, ayudar a los hogares para que puedan hacer esta tarea de una manera más eficiente, de una manera más adecuada, en función de las circunstancias económicas de cada uno de los hogares. De su lado, los miembros de la administración del centro y representantes de los padres manifestaron su agradecimiento por este gesto del presidente. Dar las gracias a nuestro señor presidente de la República y al ministro de Educación por el embellecimiento de nuestro centro educativo. Le damos las gracias de manera especial. También voy a hacer mención de nuestros director regional y el distrital, que siempre nos han apoyado en todo este proceso. Abinader manifestó que este es un beneficio más que se le entrega a las familias y al sector estudiantil. Al mismo tiempo anunció la ampliación del programa de transporte para el traslado de los estudiantes a los centros educativos. Martín Severino, Noticias Su Mundo.